tarea? No. Es que hacía algo así de... Y la vida del estudiante. Claro, de Santa Cruz. Nunca, no. Yo no me acuerdo de eso. En serio, no, tampoco. Escuela de... No, dice Erika, te ponía la mano en la cara. Misión, eres parte de mi vivir. 98, faro de Santa Cruz, nunca me olvidaré de ti, siempre quién sabe qué más haré. O sea, ¿no que quisiste estudiar en la escuela y ya después te acuerdas de todo? No, pero ¿cómo empezaba? A ver. No, gracias, no. Empezaba la vida del estudiante. Yo no estaba en la escuela, es de, yo. Es el... Es de pesares y ansiedad. Es de dicha y felicidad. Pesares y ansiedad. Pero eso no para nosotros nada más, pero para todos los demás era diferente. Hoy tiene por qué reír y luego por qué cantar, llorar. Pero siempre debe sonreír, sonreír. Fue su destino de conseguir y reír y cantar. En estudiar y vivir y llorar. No, acuérdate también de lo que nos decía el maestro. Y cuando les pregunte del himno nacional, ustedes deben de contestarnos. Y si agarrábamos la flauta con la mano derecha, esta nos iban a robar. No, era exacto, o sea, nos hacía, ¿no? Sí, no, él agarraba la flauta y te la daba así enfrente. Y si tú la agarrabas así, cinco. Pero si la agarrabas correctamente. Con la izquierda. Eso sí no me acuerdo. No. Para nada. ¿En serio que no? ¿Tomamos música? Quiero decir, la verdad. El último bimestre. Quiero decir que la parte de mi historia la tengo bloqueada. Y tocaba bien el piano, ¿no? No, era muy bueno para eso. Era muy bueno, maestro. ¿Sí? Yo de me acuerdo que tocaba el piano, pero no me acuerdo de todo lo que había. De hecho, ese señor con nosotros fue ya para su jubilación, porque ya estaba de salida. Ay, lo que es que me acuerde, que estaba bien. No. Es que no, y llegaba con su moñito, niño, llevaba con su moñito así, ah, sí, su chalequito y toda la onda. No, gracias. No, la verdad no es, sí. Gracias por participar, pero no. Desde chica tuve, no sé, periodos de arroz. Sí, ya está. Y daba clases. Yo creo que la toalla mató algunas neuronas. No, eso fue reciente, no. ¿Y él le tocó? Estoy hablando de los 13, ¿no? O sea, que fue más grande, también le tocó ese maestro. En nuestro panilla. Y mayor. A ver, para grabarlo. No, no. Ándale, ándale, el de. Siempre ha sido gracioso. A ver, niños, aquí se sientan los de 10, los de 9, los de 8, los de 5 y los que ya no existen. No, y cuidado que se pongan los nietos. Hoy hay que ir un día al salón. ¿Qué pasó con eso? ¿Invítanos? ¿Eres usted? ¿Te puedo dar una promesa de fibra óptica si quieres? Claro, claro. ¿Y te vendo equipo? Pero pues no, yo no los compro. Yo quiero vender equipo, si quieres. ¿A qué me dedico? De repente, table dance y... ¿Qué trabajo? Sí, ¿quieres que trabajo? Una despedida de la luz. Una cosa es a lo que te dedicas y otra a la que trabajas. Sí, ¿qué trabajo? Ah, ok. ¿En tus ratos libres eres En mis ratos libres, no, en mis ratos libres vendo equipo de medición para telecomunicaciones y e instalo equipo de telecomunicaciones, fibra óptica, Ethernet, radiofrecuencia. Late night, come home, work sucks, I know.